Muy, pero muy buenas noches, bienvenidos a un nuevo programa de Alta Política, como lo hacemos todos los días martes, en vivo, tratando de poner un poquito de luz a tanta noticia política. Mire si hay noticia política, todos los canales nacionales, por primera vez la justicia, bueno, investigando hechos de corrupción en la Argentina. Parece que hasta ahora se hubieran naturalizado todos los hechos de corrupción, y es cierto que tendría que lograrse una justicia tan independiente como fue en algún momento en Italia, ¿se acuerda? Manos limpias, manu puliti, de alguna manera, fiscales y jueces que se animen a condenar la corrupción en la Argentina. Esto que vamos a mostrar, un pequeño video donde el fiscal Luciani pide la condena para la vicepresidente, yo tuve un furcio, iba a decir la presidente, bueno, de hecho casi es como si fuera la presidente de los argentinos porque conduce Alberto Fernández. Miremos lo que decía Luciani en estas horas. Esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. En función de todo lo expuesto, esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. En función de todo lo expuesto, esta parte solicita se condene a Cristina Elizabeth Fernández a la pena de 12 años de prisión, inhabilitación especial perpetua para ejercer cargos públicos, accesorios legales y el pago de las costas por considerarla autora penalmente responsable de los delitos de asociación ilícita agravada por su calidad de jefa y de administración fraudulenta agravada por haber sido cometida en perjuicio de una administración pública que concurren de manera real. Bueno, ahí veíamos, ¿no? Escuchábamos dos veces el momento en el cual el fiscal pedía la condena. Hoy lo que se notó en la Argentina nuevamente es una gran grieta, una grieta enorme, insisto, porque parece que la sociedad argentina naturalizara los hechos de corrupción. Quisiéramos que de ningún lado hubiera corrupción, sobre todo en un país que tiene 50% de pobreza, donde las expectativas de los jóvenes es irse y no quedarse, donde hay tasa de natalidad negativa. En definitiva, y usted me escuchó decir muchas veces, estamos frente a muchas amenazas. Algunos hablan de amenazas globales, pero también las propias amenazas, las mismas que la sociedad argentina no supo rechazar. Me refiero a esa falta de pensar en la cultura del trabajo, de pensar en la educación de calidad, pensar en la salud, pensar en el progreso, el desarrollo. Tendríamos que estar hoy discutiendo esos temas. Sin embargo, parece que la grieta continúa. La lógica del poder, como diría Milei, de la casta, es cómo se van a repartir los cargos, cuando en definitiva tendríamos que estar pensando, insisto, en un estado de desarrollo. Pero quiero hacer una reflexión antes de ir al primer bloque y saludar a los invitados que tenemos hoy. Da la sensación que hay un orden social que es histórico, que estaba dado por fundamentos cristianos, que tiene que ver con determinados valores, muchos de los cuales están inscritos en nuestra Constitución, y parece que algunos quieren cambiar ese orden social por otro, casi podríamos decir por un desorden. Por eso, si hay algo que falta en la Argentina, es una suerte de brújula. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia dónde podemos caminar? ¿Cuál es el futuro que necesitamos vislumbrar? Y lo dijimos muchas veces, no solo de economía viven las naciones, también puede haber muchas ficciones orientadoras que tienen que estar dadas por los valores, esos principios morales, éticos, religiosos, que ayudan a los países a encontrar un futuro. De esto y mucho más en esta hora de Alta Política. Maxiquín, colchones y somiers. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero
garantizan durabilidad y confort porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual. Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxi King, colchones y somieres, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli, Parque Industrial de Salta. Y ahora sí, muchas gracias a nuestros auspiciantes. Quiero saludar a Carolina Bechain, que está aquí como todos los martes, y agradecerle que tuvo la deferencia de conducir el programa la semana pasada. Caro, muy buenas noches. ¿Cómo estás, Andrés? Buenas noches. Buenas noches también a todos los televidentes. Una noche, bueno, como bien decías, que llama la reflexión de todos los argentinos, ¿no? Pero siempre pensando en que la paz social esté por arriba de cualquier diferencia política y que las cuestiones se diriman en la justicia, ¿no? La verdad que cuando uno piensa en el término paz social, me recuerdo a Pablo VI, ¿no? Cuando escribió La Popular y un Progreso, decía, el nombre de la paz se llama desarrollo. Y si realmente no tenemos un desarrollo en todos los sentidos de la palabra, es imposible tener paz social. Un país que tiene la pobreza que tiene la Argentina y sin ninguna expectativa en una dirigencia, casi podríamos decir que estamos huérfanos, porque no recogen el guante de una agenda nacional. Por eso en este primer bloque la invitamos a Patricia Ramos, que ella es docente, profesora, pero una gran luchadora por la vida, porque la veíamos y la seguíamos en sus redes sociales, donde nos decía, si la Argentina sigue apostando a la cultura de la muerte, es muy difícil poder encontrar la salida. Patricia, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Buenas noches, ¿qué tal? Vos sos una luchadora de la vida y además en estos días fuiste testigo de cómo los presupuestos se asignan y se siguen asignando, por ejemplo, a prácticas abortivas, donde hay cultura de la muerte y donde no se apuesta, por ejemplo, a salvar muchos chicos que, por ejemplo, padecen de cáncer, ¿no? Tal cual, sí. Esto no da para más. Es tremendo lo que se está haciendo desde la política, ¿no? De la política de Estado, que no da respuestas a las necesidades básicas, a las prioridades, ¿no? Como lo que pasó estos días, lo que vos mencionás, el niño con cáncer, uh-huh. Y no pudo ser atendido. Se le pedía más de $1,000,000. Mientras que vemos que todos los días sabemos de que se están practicando abortos. Entre que 8 y 10 chicos por día mueren en el hospital materno infantil. Que están, sí, los abortos costando más de $100,000. Si se complica es muchísimo más. O sea, es un presupuesto enorme que se lleva, que pedían las amigas del pañuelo verde, aborto legal, seguro y gratuito. Gratuito no es en realidad, no es porque se lo estamos pagando entre todos. Si se paga promedio $100,000 cada aborto y hay 8 o 10 por día, es carísimo. Es fatal todo el presupuesto que se está llevando. Pero lo que es algo tan irreverente esta ley, realmente no debería existir porque es una ley de muerte, es una ley genocida. Realmente no, yo no tengo explicación para esto. ¿Por qué? Porque se trata de la muerte de seres inocentes, de seres humanos. Esto de avanzar, como se dice que hay que avanzar, hay que ser bueno un país más desarrollado, pero tener que llegar a esto, para mí, yo lo veo como un enorme retroceso. Si no se respeta la vida humana, se respeta mucho la vida de los animales, hay leyes de animales, está perfecto, ley ambiental. Lo veíamos la semana pasada cuando le preguntaban en la calle por el cuidado animal, todos decían que sí, pero cuando decían de cuidar a los niños en los vientres de la madre, decían no, eso ya no. Claro. Es decir, minimizando la vida, ¿no? Y estos días veo un artículo también relacionado a eso del cuidado animal, creo que hirieron un animalito, un perrito, no recuerdo muy bien, bueno, estaban ahí ya todos los comentarios de que tiene que ir a la cárcel, que hay que sancionarlo porque no puede atentar contra el animalito, que es un animalito como un miembro de la familia, está perfecto. Y yo hice un comentario ahí, ¿qué pasa con los bebés que los están matando deliberadamente? ¿Qué pasa con esta ley que nadie dice deroguen esta ley, que no puede existir, no debería existir en una sociedad civilizada, una sociedad cultural como que es esta? Hemos avanzado mucho desde la época de la colonia, cuando pasaban cosas tremendas. Era como aceptar la esclavitud y que ahora dijeras, bueno, que la esclavitud Exacto. está bien. Exacto. Hemos avanzado muchísimo hasta ahora, pero sin embargo también tenemos un problema, la globalización. La globalización empezó fuertemente golpeándonos con la tecnología. Y siguió avanzando, pero ya entraron las ideologías, que está
realmente llevándose hasta vidas, digamos, porque el aborto es parte de una ideología. Se le empoderó a la mujer, grandes empresas internacionales abortistas. Estuve como viendo Planned Parenthood, por ejemplo. Planned Parenthood, acá tengo una lista. Estuve viendo un debate donde con qué certeza esta persona que lleva el pañuelo verde dice que esto es un derecho y que es un derecho humano. Pero, a ver, los derechos humanos existen desde la concepción. Es como que desconoce de que ese, acá tengo ilustrado el bebé en las distintas etapas. Sí, mostralo, está muy entonces, bien. Entonces, ahí con esa cámara ahí allá lo podemos ver, sí, muy bien. Entonces, ahí está el bebé desde que empieza el óvulo, claro, el desarrollo está, de los bebés, y va hasta que llega a los 9 meses. Mostralo ahí en la semana, ahí está en la semana, veo. Lo más chiquitito es, dice sí. Semana 14. Octava, dice. Ajá. Embrión a la octava semana. Y sí. Se llama embrión y después dice feto a las 12 semanas, ya es feto. Sí. Y el latido del corazoncito dice que se siente ya a partir de la sexta semana. Ajá. Y esta persona hoy en el debate decía de que está primero los derechos humanos que les atribuyen a ellas, a cuidar primero la vida de ellas, y que esto no es una persona. Dijo, ¿te acordás el ministro Ginés González? Dijo, es un fenómeno. Dijo, si fuera una persona, estaríamos frente a un gran genocidio. ¿Te acordás? Él mismo reconoció, Carolina, que es un genocidio. Sí. Fíjate vos que todos están convencidos de que es un genocidio. Sobre todo los jueces, los abogados, ajá, todos sabemos. Y tanto es así que estuvo derogado en Argentina el año pasado una semana gracias al juez Alfredo López de Mar del Plata. Con plena conciencia de que esto es un genocidio total y que no podía avanzar. Y bueno, en Estados Unidos tenemos el caso Roe versus Wade, que también ha sido un fraude realmente la iniciativa de haber hecho legalizar el aborto. Bueno, pero gracias a Dios, digamos, esta corte lo ha quitado ya como un derecho y en muchos estados ya se ha firmado los gobernadores la prohibición, ¿no?, de abortar. Exacto, porque tienen un poder judicial con una mayoría de jueces pro vida. Sí. Contanos, Patricia, ¿cómo están trabajando el Observatorio de Padres, el Movimiento Pro Vida en Salta? Porque sé que, bueno, gracias a Dios, el planteo de inconstitucionalidad que hizo Salta ya está en la Corte, es uno de los 37 que se han hecho, pero el salteño es el primero que llegó. Ah, pero bueno, ¿cómo están trabajando ustedes ahora en estos días? ¿Cómo se están organizando? Es bueno, nosotros seguimos con el espíritu de que la vida se defiende, de que basta de genocidio. El acto que tuvimos el 14, domingo del día 14, en el hospital materno, se ha pedido con toda fuerza la derogación de la ley del aborto. Eso se viralizó mucho y todos con la misma petición de que el aborto no puede seguir existiendo. Por un lado, por el presupuesto, por otro lado, porque se trata de una vida humana. Por otro lado, porque se violan todas las leyes que protegen al niño desde la concepción. Con lo cual, digamos, se sigue generando a partir de las marchas, lo que nos decía inclusive el mismo Alejandro Geyer, que estuve con él la semana pasada, hay que seguir motivando a la gente para que esto en algún momento se derogue y, bueno, nos abramos paso a la vida. Patricia, muchas gracias como siempre y felicitaciones por toda la labor que hacen los movimientos Pro Vida en Salta. Bien, gracias a vos, Andrés, por estar siempre. También sos un gran Pro Vida. Muchas gracias, gracias. Bueno, nosotros estuvimos la semana pasada en un encuentro patriótico. Vamos a ir un pequeño corte, muy, muy chiquito, porque creo que ya está en línea Pablo de la Torre, el doctor Pablo de la Torre, para hablar de este importante, diríamos, no solo encuentro, sino esta iniciativa que tuvo su largada en Buenos Aires el día viernes pasado y esperemos que repercuta en todo el país. ¿Tenés que hacer algún trámite? ¿Necesitas asesoramiento para resolver algún problema de familia o vecinal? ¿Sufriste un siniestro vial? ¿Estás atravesando alguna situación de violencia de género? En el Consejo Deliberante encontrás asesoramiento gratuito para acompañarte. Conoce más ingresando a nuestra web sedesalta.gov.ar. Consejo Deliberante de la Ciudad de Salta. Un consejo más cerca tuyo. ¿Podés saber cuánto pagás y a dónde va tu contribución?
entrando a municipalidadsalta.gov.ar. Trabajamos para que el pago de los tributos municipales sea cada vez más ágil y transparente. Simplificar los trámites es ahorrar tiempo y recursos para todos. Municipalidad de Salta. Continuamos con más Salta Política. Quiero seguramente saber que ya está Pablo ahí para contactarnos con el doctor Pablo de la Torre. A ver si pueden mezclar las pantallas. Ahí estamos. Pablo, muy buenas noches. Bienvenido. Ahí está en silencio Pablo, me parece. A ver si nos podemos escuchar. Pablo, buenas noches. Ahora sí. Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo andan? Pero muy bien, Pablo. Estaba anunciando que iba a hablar contigo. Que tuviste la iniciativa junto a muchos argentinos de armar este primer encuentro patriótico que tuvo lugar en Buenos Aires la semana pasada y queríamos que nos cuentes a los salteños cómo arranca y cuáles son las expectativas que tenés respecto de esto. Bueno, buenas noches a todos los salteños. La realidad es que desde hace unos años atrás, con el tema del aborto y con distintos tipos de discusiones, hemos visto que los argentinos no tienen su representación ni en la Cámara de Diputados ni de Senadores, digamos. La mayoría de los argentinos defiende la vida desde la concepción hasta su muerte natural, defiende la soberanía nacional, esto es... ya sea atacada por los mapuches o por ideologías como la ideología de género, que nada tienen que ver con la Argentina, el ataque a la familia, bueno, todas esas cosas que hace unos años que venimos viendo que son atacadas permanentemente y que por una cuestión de, no sé, de falta de involucramiento de parte de la sociedad o de la política en general, digamos, O no se siente representada, ¿sí? O sea, la mayoría de los argentinos piensa una cosa y después lo que levantan la mano en las distintas cámaras nada tienen que ver o tienen otros intereses con respecto a lo que siente la mayoría de los argentinos. Esto viene pasando hace un tiempo, es una batalla que si bien es cultural y que podemos pensar que en algunos sectores la han ganado y en otros no, pero cuando la gente, el pueblo argentino sale a la calle, claramente demuestra otra cosa, pero que no tiene su representación política. A raíz de eso es que hemos empezado a ver distintos referentes políticos de la Argentina, de todo el país, ¿sí? A lo largo y a lo ancho de todo el país, que tienen este compromiso, y bueno, la idea fue irnos juntando, darnos cuenta, empezar a charlar, a hablar, a formarnos, a darnos contenido, a hablar de estos temas y estar preparados para cuando, no solo el eleccionario, ¿sí? El eleccionario por supuesto que es importante, pero más allá del eleccionario, armar un movimiento, un instituto, una corriente, que tenga estas ideas y que después puedan realmente ser tener voz dentro de las cámaras que a la hora de levantar la mano el pueblo argentino se sienta representado. Creo que sentimos es que la política está lejos de lo que le pasa a la gente. Ese es el principal motivo por el cual de alguna manera nos movemos. Hablamos de género, de distintos movimientos LGTB, con promociones de cosas que nada tienen que ver con lo que le pasa a los argentinos hoy, ¿sí? Que no llegan a fin de mes para comer. Sí. Doctor, ¿qué tal? Buenas noches. Además del encuentro, se firmó un compromiso, los referentes de todo el país llevaron a cada una de sus provincias, de sus municipios, esos compromisos para seguir defendiendo la vida, el trabajo, la soberanía, la patria en general. Pero ¿cómo va a continuar esta lucha? ¿Habrá más encuentros? ¿Cómo continúa todo? Bueno, la idea, el próximo encuentro
es hacerlo en el 12 de octubre, el Día de la Hispanidad, ¿sí? Ahora llamado diversidad cultural, ¿no? En esto de que siempre sí. le van cambiando palabrita, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo se llama? No sé qué, festejaron el fin de semana. Sí, sí, sí. Día de no sé qué cosa, y en vez de Día del Niño, sí. bueno, de las infancias, ahí está. Sí. Entonces, permanentemente sí. tratan, así como destruyen la familia, como ahora van por el vocabulario, ¿sí? Después destruimos el vocabulario. Y no tiene que quedar nada de tradición, no tiene que quedar nada, no tiene que quedar ninguna base de lo que somos, digamos, de lo que somos como cristianismo, como occidentales, como hispanos, ¿sí? Todo lo que vino de la cultura griega, todo hay que destruirlo, ¿está? Entonces, y así vamos, y lo que diga la cristiandad también hay que destruirla, y el vocabulario es eso, entonces, y la bandera es eso, no tiene que estar más la bandera Argentina como soberanía nacional, si no vamos ahora con una bandera por arriba que es la del movimiento LGTB, ¿sí? En Europa uno ya lo ve en los edificios importantes, está por arriba de la bandera de cada país, digamos. Es muy fuerte lo que pasa. Y nada tiene que ver con nosotros, digamos. Para nosotros venimos de otro lugar. Así que la idea es el 12 de octubre hacer este encuentro. En principio el Día de la Hispanidad estamos viendo el lugar, ahora la semana, quizás para este viernes convoquemos a un nuevo Zoom, y bueno, y se va a ir ampliando esto porque mucha gente me llamó que se había quedado afuera. Bueno, este fue un primer paso, digamos, la idea es de acá a 2 meses hacer un nuevo encuentro y para fin de año, diciembre, noviembre, hacer otro antes de fin de año, ¿sí? ya con más referentes de todo el país. Y para mostrar que somos un montón los que estamos con esto, y no importa el espacio político, ¿sí? Lo importante es que podamos poner a los representantes en las distintas cámaras para que después representen al pueblo argentino. Pablo, es importante recalcar que en este primer encuentro hubo 14 provincias que se llegaron hasta Buenos Aires con participación de concejales, diputados y senadores, ¿no? Esto habla de que hay una avidez enorme por querer justamente modificar la agenda que la dirigencia hoy marca como importante, y vos bien lo decís, nos están no solo cambiando el lenguaje, nos cambian las fechas patrias, las fechas históricas, nos modifican nuestros símbolos. Lo que está pasando en el sur es muy grave realmente, porque está en juego la soberanía argentina. No hablamos de los derechos de los pueblos aborígenes argentinos, que la Constitución los reconoce. Estamos hablando de terroristas que a la sombra, digamos, y al amparo de este gobierno nacional hacen tropelías en Villa Mascardi, en El Bolsón y en tantos lugares de la Argentina, poniendo justamente en juego nuestra soberanía. Con lo cual, es muy grave este plan de destrucción, ¿no? Es casi, podríamos decir, un plan de destrucción masiva de toda nuestra cultura, ¿no? Es un orden social que estaba sustentado en valores cristianos por un desorden que le sirve inclusive, diríamos, a un nuevo orden mundial para que seamos más fácilmente dominados. Creo que hay que hablarlo así, ¿no? Con todas las letras. Sí, esto ya viene de la época, no solo de Malthus, de la teoría malthusiana, sino también con Nixon, sí, como presidente en el año 68, digamos, con McNamara, digamos, esto tiene todo, está planificado, está pensado, sí, cómo ir tomando los bienes de cada país, sí, todas las riquezas naturales, para poder sustentar y hacer que los países grandes sigan teniendo poder sobre el resto. Esto está estudiado, está escrito, digamos, no está ni siquiera oculto, ¿sí? Así que, nada, uno cree que es un loco, pero esta es la conspiración, existe, es real, hay países que están detrás de esto, que se juntan, que lo planifican, que bajan a los ministerios de educación y vamos con esta agenda, y a los ministerios de salud y vamos con esta agenda. El control de la natalidad existe hace más de 40, 50 años, digamos. Está todo relacionado para poder tener control sobre el resto, digamos.
El índice de fertilidad, de la natalidad en la Argentina ha caído casi a 2 puntos, digamos. Eso significa que la Argentina va a dejar de crecer, está peligrosamente despoblada la Argentina hoy, ¿sí? Somos la octava territorialidad del mundo y uno de los países más despoblados de la Tierra. Exactamente, y bueno, y nos compramos todos, todos los muñequitos de colores y todos nos compramos, ¿eh? Sale esta ley de no sé quién, no sé dónde, y bueno, y nosotros vamos y la compramos. Y vuelvo a decir, y es el interés de unos pocos que nada tienen que ver con el pueblo argentino. Entonces, esa es nuestra, de alguna manera, nuestro llamado a reconstruir esto, ¿sí? Así que por eso este espacio, por eso estos encuentros, que estoy seguro que con el tiempo van a ir creciendo y cada vez más, porque la Argentina lo empezó a ver, digamos, ¿sí? Está sufriendo este tema. Cuando te dicen que no hay gente para trabajar, que no está capacitada, todo eso es cierto, ¿sí? Todo es cierto. La mitad de los argentinos no termina la escuela secundaria. Mm. O sea, hay pocos argentinos y encima los pocos que hay no terminan la escuela secundaria. ¿Cómo vamos a ocupar esos puestos de trabajo en las fábricas, en los distintos lugares, en el agro, etcétera, etcétera? Si no tenemos una población, digamos, que sea productiva para poder sacar el país adelante, ¿sí? Entonces, hay que empezar a generar políticas como las de Hungría o algunos países del mundo que justamente lo que estimulan es la natalidad, la familia, ¿sí? Para poder volver a crecer como país. Pablo, la verdad que muchísimas gracias. Yo te agradezco la invitación que me hicieron llegar. Y sé que también la invitaron a la diputada Cristina Fiore, con lo cual vamos a tratar de contagiar estas ganas de salvar la patria. Y ustedes tenían un hashtag, ¿no?, que es el que circuló en las redes. Sí, la patria primero. La patria primero, bueno. Esa es la idea, tenemos que dejar de lado los puestos, las mezquindades, los colores políticos, digamos, lo que está en peligro es eso, y es no solo es el futuro de la Argentina, sino el futuro de nuestros hijos, de nuestros nietos, digamos. Nosotros tenemos una responsabilidad moral con respecto a esto, ¿sí? Así que por eso, de alguna manera, todos los dirigentes que nos hemos juntado entienden esto, y la verdad que yo a vos, Andrés, te debo haber visto 3 veces en mi vida, pero pareciera que te conozco de toda la vida, porque compartimos estas cosas, sí, y estas preocupaciones. Nos duele la Argentina. Nos duele la Argentina. Sí, nos duele. Y entonces nos duele el prójimo y nos duele lo que está pasando. Entonces, de alguna manera, todos esos dirigentes que nosotros sabemos que están, hay que empezar a seguir a juntarse, porque estoy seguro que en algún momento esto se va a dar vuelta, la taba se va a dar vuelta y la Argentina va a poder volver a salir adelante, ¿sí? No es un disparate lo que estoy diciendo, se puede. Muchas gracias, Pablo. Vamos a seguir en contacto. Y en otro programa te voy a invitar a que nos cuentes a los salteños. Vos sos una suerte de ministro de salud de un municipio de conurbano como es San Miguel, que realmente es muy, muy, muy grande y muy vasto. Y tu experiencia como secretario de salud, donde la salud además depende del municipio, tiene mucho para mostrar, yo creo, a la Argentina, un caso modelo de cómo ponderar la vida, cómo ayudar y acompañar a las madres en estado de vulnerabilidad y evitar todo tipo de muerte. Así que un ejemplo realmente para esta patria que queremos salvar. Así que los salteños conozcan que allí, en el Gran Buenos Aires, muy cerca, donde se juegan estos disvalores, hay intendentes y hay políticos y funcionarios que se animan a decir la verdad y a dar testimonio de lo que defienden. Así que vos sos un caso para mostrar en la Argentina. Cuando quieran, Andrés, lo que necesiten con respecto a eso, tenemos 13 políticas dedicadas al cuidado materno infantil. Hemos reducido, hace 3 años que no tenemos muertes maternas en nuestra maternidad. Los años anteriores habíamos tenido 2, digamos. Y los índices de mortalidad neonatal infantil también bajos, los vamos a seguir bajando porque estamos con un seguimiento muy, muy cercano, a pesar que la situación social la verdad que no ayuda. Cuando hay una situación social como la actual,
la gente deja de viajar, deja de ir al centro de salud, no tiene esperanza, entonces todo eso genera que los controles de salud cada vez más agregar en la pandemia, claro, ha generado que las familias se alejen de la salud, así como lo han hecho de la educación también. Así que ahora es nuestro deber, de alguna manera, volver a conectarlos con el centro de salud, con las escuelas, y eso son políticas públicas que hemos generado también para el retorno, para que las mamás que tienen a sus hijos en sus vientres, o sea, que tienen a sus hijos y además al futuro de nuestra patria, cómo nos las vamos a cuidar, cómo nos las vamos a acompañar, cómo nos las vamos a ayudar para que puedan salir adelante ellas, sus familias, las familias que son la comunidad y la comunidad que es la patria. Así que todo ese trabajo, cuando quieran se los cuento. Muchas gracias, Pablo, te mando un saludo. Ahora, cuando salgas del Zoom, vamos a poner una foto de ese primer encuentro, para contarle a los salteños un poquito más de esto. Así que muchas gracias por esta oportunidad y te mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde Salta. Igualmente para todos los salteños allá, un abrazo grande. Gracias. Ahí tenemos inclusive algunas fotos, muy cortitas, pero para que nos ponga, señor director, donde estuvo este primer encuentro patriótico. Había diputados nacionales, recuerdo a Francisco Sánchez, realmente un ejemplo. Estaba el diputado Raúl Albarracín de Tucumán. Ahí lo vemos a Nicolás Mayoraz, diputado de Santa Fe, a Florencia Álvarez Travieso. Ahí está Pablo de la Torre, que recién nos hablaba, que es el secretario de Salud. Está, hay mucha gente. Mostremos la foto más grande. Ese es García Elorrio, en la foto anterior, que es el presidente del Partido Encuentro Vecinal de Córdoba, un ejemplo de la lucha por los valores en la Argentina. Y en esta última foto, ahí está, la primer foto de este encuentro, que la verdad que fue muy lindo, porque había 14 provincias argentinas representados por diputados, senadores y concejales, y algunos, como en mi caso, diputado mandato cumplido, y Alejandro Geyer, que está allí, se lo ve a la derecha, al lado mío, quien fuera aquel que tuvo la iniciativa de todas las marchas celestes en la Argentina y nos invita a seguir participando en la defensa de la vida, que es el derecho humano básico a defender. Vamos a un pequeño corte, ya está con nosotros aquí la concejal Emilia Orozco para contarnos un poquito qué es lo que ha pasado en el Consejo Deliberante de Salta en estos días. La minería en Salta es, sin duda, un factor que representa trabajo, productividad y crecimiento. Con Remsa te contamos de qué manera la minería beneficia a las comunidades que la rodean. La minería representa una oportunidad para nuestra gente, no solamente el tema de trabajo, representa también la relación que tienen que tener con las comunidades, la relación con el medio ambiente y las oportunidades que vamos a tener como pueblos, como Campo Quijano, de tener servicios de apoyo logístico a la minería, y esto va a depender de las dirigencias locales que se avance o no se avance. Hay que sentar las bases jurídicas, políticas y la relación con el medio ambiente, que eso está garantizado en la provincia. Hace 2 o 3 años hay una ley de promoción minera donde establecen que las empresas pueden adelantar actividades económicas, es decir, el impuesto que se paga a las provincias para la infraestructura, que no solamente es la infraestructura de camino, es la infraestructura de comunicaciones, es la infraestructura de salud, es la infraestructura donde todo se desenvuelve en un lugar, y en ese lugar tiene que haber salud, tiene que haber educación, tiene que haber seguridad. Eso es lo que nos va a quedar para nuestras comunidades, y a partir de ahí las empresas de apoyo logístico a la minería tienen que tener una visión de que tenga continuidad en el tiempo, porque esto en algún momento se puede acabar y no pueden quedar
pueblos, ciudades abandonadas, sino tienen que ser oportunidades para un despeje y que tenga continuidad en el tiempo. Creo que esto está mostrando una madurez dentro de la provincia, que cuando se trabaja pensando en Salta se pueden obtener cosas como la minería, ¿no? ¿Sabías que firmamos un importante acuerdo con YPF Litio? REMSA, YPF Litio y el gobierno trabajan en conjunto para poder incrementar los recursos tecnológicos y así iniciar exploraciones. La empresa petrolera nacional financiará la exploración de litio en la Puna salteña. Esto traerá como consecuencia una mayor cantidad de puestos de trabajo en la provincia. Y continuamos con más Salta Política. Vamos a presentar a la concejal Emilia Orozco, del partido Ahora Patria. Emilia, muy buenas noches, gracias por estar aquí. Hola Andrés, la verdad un placer siempre estar en tu programa, muchas gracias por la invitación. Hubo un caso que estuvo en todos los medios en estas horas, que es la expulsión de un concejal del partido de Biela, Ricardo Colque, conocido como Pitu Colque, ¿no? ¿Correcto? Sí. ¿Qué es lo que creo que llamó la atención y es bueno que lo comentemos con la audiencia? Muchas veces estas denuncias, a mi juicio mal llamadas de violencia de género, para mí la violencia no tiene género, pero la justicia no se había expedido y hay una supuesta intervención de oficio por parte de una fiscalía, y entonces por ahí la sociedad dice, está bien que lo juzgue el consejo y no se ocupe la justicia y lo destituyan. Un poco tiro esto para que vos nos cuentes qué es lo que ha pasado. Sí, bueno, en principio fue una semana muy complicada desde que nos enteramos de este lamentable episodio de un presunto caso de violencia de género. El Consejo Deliberante inmediatamente tomó cartas en el asunto, ¿no? El día martes, a primera hora, solicitamos las actuaciones correspondientes a las distintas entidades y con esa información es que nosotros empezamos a evaluar la situación. Vos me decís, ¿qué pasa si después lo absuelven? Y te agradezco la pregunta porque es importante. Porque ya pasó en otra oportunidad. Tenemos un antecedente, de un concejal que fue expulsado, 2-3 años después la justicia lo absolvió. Acá es importante aclarar, sobre todo las versiones que circulan en los medios de comunicación, ¿no? Y que la gente entienda que acá hay dos caminos. Un camino legal, que se le compete claramente a la justicia, y un camino moral, que es el que nos compete a nosotros como Consejo Deliberante. Ajá. Tanto, a ver, eso es importante. ¿Les compete un juicio moral a los pares, digamos? Eso es importante aclararlo. Lo establece nuestra Constitución Provincial. Ajá. Y la Carta Municipal, artículo 19. Ajá. Cuando uno habla de una inconducta de un miembro del cuerpo, habla de una inhabilidad moral. Ajá. Y ese es el motivo de la expulsión. A ver, aquí hay una fiscalía actuando de oficio, si bien como vos bien lo decías, no hay una denuncia por parte de la víctima. De la víctima, sí. Nosotros cuando solicitamos las actuaciones correspondientes a las distintas entidades, consta que hay 4 llamados al 911, hay testigos, vecinos que escucharon peleas, intervino la policía del 911, intervino SAMEC. SAMEC no nos quiso dar demasiados detalles, pero nos dijeron que sí, que ellos habían intervenido y que estaba involucrado el concejal. A esto le sumamos el informe que nos proporcionó la Oficina de Violencia de Género, a quien tengo que agradecer porque en menos de 24 horas tuvimos las actuaciones correspondientes, donde constataba que el concejal ya tenía 2 denuncias previas, una en 2015 por violencia familiar, otra en 2018 por violencia de género. Cuando esto sale a la luz, el entorno más íntimo de las mujeres agredidas en ese momento, el padre de una de las chicas, sale a dar declaraciones y a rectificar nuevamente la situación que tuvo correcto. Que vivir. Quiere decir que ustedes tuvieron la posibilidad de munirse de toda esa documentación para tomar esta decisión. Además, Andrés, acá hay una cuestión. No estamos hablando de cualquier ciudadano de la ciudad de Salta. Estamos hablando de un concejal. Correcto. Un funcionario público que claramente tiene que dar el ejemplo y el foco de la cuestión está en esto, ¿no? En predicar con el ejemplo. Nosotros no estamos declarando si él es culpable o inocente, esa no es nuestra competencia, es la competencia de la justicia. De justicia. Quizás declara su inocencia en un tiempo indeterminado, no lo sabemos,
pero consideramos, y esta fue una decisión que tomamos como cuerpo, los 20 concejales, en varias oportunidades, reuniones en la Comisión de Juicio Político, tal lo establece nuestro reglamento, respetamos todas las instancias de evaluación donde fue invitado el concejal y lamentablemente no asistió a ninguna de las oportunidades. Además a esto le sumamos, ¿no?, un silencio hermético por más de una semana. Y esto lo dije en varias oportunidades, o por lo menos a mí, si me acusa de algo que yo no hice, claramente, inmediatamente salgo a desmentirlo. Hay varias imágenes del concejal, un poco los que tuvieron las redes, pero para que lo conozcan. Es miembro del partido Sí de Biela y creo que hay una concejal, ahí está Paula Benavides, que creo que también formó parte de aquellos que votaron, digamos, la expulsión. Sí, ¿no? Totalmente. Sí, ella también apoyaba todo el debate, ¿no?, que se llevó en las distintas comisiones. Hay dos fotos más que estaban separadas para poder mostrarlo. Ahí seguramente mientras estaba sesionando. Sí, correcto. ¿Qué edad tiene Pitu? 24 años. 24 años. Es muy joven. Muy joven. Preguntarle a Emilia, porque de todo esto también surgió como una persona con esos antecedentes, con dos denuncias, una en 2015, una en 2018, de las cuales la justicia dio ahora información. ¿Cómo llega a ser candidato y cómo un partido llega a avalar su candidatura y a ponerlo en una banca? ¿Cómo es el procedimiento para que un partido diga, bueno, esta persona sí está en condiciones y lo lleve, ¿no?, a la posibilidad de que los salteños lo elijan? Bueno, fue una pregunta que se hacían muchos y te agradezco la intervención para poder aclararlo nuevamente. Cuando no hay una condena firme, por más que uno presente el certificado de antecedentes, eso no figura. Él lo que hizo, según lo manifestaron gente de su espacio, es una declaración jurada. Entonces, claramente no iba a saltar, ¿no?, estas denuncias previas. Denuncias que, de paso, lo digamos, quedaron archivadas. No es que tomara un curso más allá en la justicia. Esto desnuda también, ¿no?, la inacción de la justicia y cómo estas cosas terminan pasando porque la justicia no se expide en tiempo y forma. Sí, y también nos deja una gran enseñanza, ¿no?, como concejales, como miembros de un espacio político, de un partido, de tener mayor precaución a la hora de constituir una lista. No solamente pedir el certificado de antecedentes, sino también, ¿por qué no recurrir a la oficina de violencia y decir, bueno, a ver... Sí, también demuestra otra cosa, creo yo, ¿no?, que cómo no aborda el Estado la temática de la violencia en forma integral. Me parece que esto también es parte de las espirales de violencia que por lo menos yo denuncié en su momento en la Cámara, y que nadie se anima a recoger el guante lamentablemente. Pues ahora, ¿no?, un perfil psicológico también, a cualquier persona que va a conseguir un trabajo, que va a pedir un trabajo, se le piden, ¿cierto? Coincido, ¿no?, plenamente con vos. En otros medios decía, a ver, cuando uno va a sacar una licencia, Andrés, sí, que es un psicofísico, pero sumamente riguroso, en cualquier lugar, es cierto, te hacen un psicofísico, sí. Y las autoridades, las máximas autoridades que toman decisiones en todos los salteños y en todo a nivel país, nada. ¿Quién va a asumir ahora en reemplazo? Está en manos del Tribunal Electoral. Nosotros desde el Consejo Deliberante ya remitimos al Tribunal la destitución del concejal. Sí. Ahora lo que corresponde es que la lista de titulares corra. Ellos en su momento ingresaron con dos bancas, es decir, quien estaría en el tercer término de la lista es a quien le correspondería asumir. Pero bueno, esto tiene que... Lo dispone la justicia. Totalmente, el Tribunal Electoral. Emilia, muchas gracias, por como favor, siempre, un vos. Placer, ¿no? Y ya te vamos a invitar para que cuentes otros temas de la ciudad que están hoy... Yo quisiera decir eso también, el Consejo nunca paró de trabajar. Sí. Fue una semana donde todos los focos estuvieron sobre este tema, pero la verdad que la labor legislativa no paró nunca y es una pena, ¿no?, que nuestro trabajo se vea empañado por este tipo de hechos lamentables que ojalá no vuelvan a ocurrir. En la próxima elección, sin paso, ya los concejales van a durar 4 años, supuestamente. Sí, y ahora está la renovación de la mitad del Consejo. 11 bancas. 11 bancas, sí. Qué tema ese también. No sé cómo habrá salido en diputados, no lo pude seguir. Bueno, Emilia, muchísimas gracias. Por favor, Andrés, un placer. Nosotros vamos a ir a una pausa. Me dicen que ya está aquí el ministro Martín de los Ríos. Vamos a hablar un poco de producción, del campo y de cómo un tema tan importante, creo, para Salta, ¿no? Cómo encarar ese camino para que haya más trabajo, más crecimiento y más desarrollo. Maxi King, colchones y somieres. Sus placas de espuma de poliuretano y sus estructuras de resortes de acero garantizan durabilidad y confort porque absorben los movimientos y brindan un descanso pleno sin interrupciones y sin igual.
Su moderno proceso productivo avala tu colchón con garantía de fábrica. Maxi King, colchones y somieres, elegidos por la mitad más uno del país. Prestigio y calidad de exportación. Es un producto Sosoli, Parque Industrial de Salta. La basura húmeda, lunes, miércoles y viernes, la basura seca. Todos los martes y jueves, a separar. Toda la basura en casa, a separar. Y cuidar el medio ambiente. Betina Romero, intendenta, Municipalidad de Salta. Bueno, continuamos con más Salta Política. Los saludamos al ministro Martín de los Ríos. Muy buenas noches, Martín. Gracias por estar aquí. Por favor, gracias por invitarme. Una semana muy vinculada a los temas de la producción, el trabajo, el fin de semana, la inauguración de la sociedad rural, que te tuvo como protagonista. Vos, bueno, al gobernador, a tantos productores. Y por otro lado, la mesa de litio en Jujuy, que me parece que también es uno de los grandes temas para comentarle a los salteños. Sí, claramente Salta, al ser un continente en miniatura, nos permite soñar y desarrollar distintas cadenas de valor, ¿no? Una de ellas muy importante, la cadena agropecuaria, que se vio testimoniada con tecnología, con genética, con avances extraordinarios en la exposición rural del fin de semana. Otra, la minería, que el día lunes los gobernadores Jalil, Morales y Sáenz siguen avanzando en esta ratificación de que los recursos minerales naturales son de las provincias, y además avanzamos en homogeneizar normas que permitan al inversor en nuestra puna, donde no hay límites territoriales, les permitan pensar y gestionar trámites homogéneos. Entonces, dos cadenas de valor muy importantes: la agropecuaria, que en Salta tiene muchísimo más para desarrollar, sobre todo la ganadería. Nosotros estamos trabajando en la revisión del ordenamiento territorial. Eso estoy obligado a preguntarte, porque creo que es un tema que le preocupa a todo el sector. ¿Está la provincia trabajando en el rediseño del ordenamiento para que en este caso, por ejemplo, pueda haber un plan ganadero más efectivo? Absolutamente. El gobernador decía en su mensaje el domingo en la sociedad rural: vamos a fomentar la producción conservando y vamos a conservar produciendo. Salta es la provincia que tiene mayor extensión bajo bosque nativo, mayor superficie bajo bosque nativo de la República Argentina. Entonces nosotros, dentro de esas 7 millones de hectáreas, creemos que más de 3 millones de hectáreas pueden ser pasibles de un desarrollo ganadero sustentable. Eso nos lleva a trabajar en un ordenamiento territorial sin fanatismo, que es lo que estamos haciendo, de abajo hacia arriba, priorizando el entendimiento con las comunidades, con los pequeños productores, que nos permita generar, sin desmontar, la posibilidad de una ganadería sustentable, bajo monte, donde se pueda cambiar el uso de suelo en el amarillo sin desmontar, ¿no? Entonces ese sería un paso enorme para Salta, porque sin desmontar, que el uso del suelo se pueda adecuar para esta tarea. Absolutamente. Claramente lo que pasó hasta aquí no fue bueno. A las pruebas me remito. El prohibir absolutamente todo no nos permitió poder controlar la tala ilegal, poder limitar la erosión de suelos y poder generar desarrollo y bienestar para los pequeños productores del Chaco salteño. Entonces, este nuevo entendimiento que venimos trabajando en un consenso sin fanatismo desde hace más de un año, que pretendemos presentar en la legislatura antes de fin de año, implica eso, implica cambiar el uso de suelo en el amarillo sin desmontar. Sin desmontar. Implica eliminar del concepto hasta dialéctico la palabra desmonte, porque correcto, hoy debemos hablar de proyectos ganaderos sustentables. Ya
desmontar esa vieja imagen de topadoras arrasando el monte, no existe más, cambio climático mediante mucho menos, así que la ganadería tiene un potencial enorme. Generar en Salta una gran fábrica de terneros, generar mucha más oferta exportable de carnes, poder salir con esa producción cárnica por el Pacífico, con 17 días menos de logística de frío hacia los grandes consumidores de Asia o China, es una oportunidad enorme única para Salta, pero generando volumen, ¿no? Si vamos entonces a hablar de minería como un gran digamos potencial que tiene Salta, esto de los tres gobernadores y homogeneizar el marco legal, ¿implica algún cambio en alguna de las leyes? ¿Acomodar algo más para que los inversores tengan más previsibilidad? Salta en ese sentido ha sido muy bien catalogada por el censo mundial que hace el Instituto Canadiense Fraser como una provincia con grandes atractivos para inversión extranjera. Tenemos activos muy importantes, un juzgado de minas que nos permite generar seguridad jurídica, previsibilidad, al mismo tiempo, en un mismo ámbito que es el Ministerio de la Producción, la tramitación del agua, del ambiente, de la industria, que va a generar luego los agregados de valor al salitre, y de los recursos hídricos. Entonces, eso nos posiciona, además de la licencia social, ¿qué es la licencia social? Es la posibilidad de que nuestras comunidades, de que nuestros hermanos de la Puna, influidos por un proyecto, sean parte influente y permanentemente considerada en cada uno de los proyectos que se realizan. Eso ha generado un análisis mundial muy favorable para Salta y eso nos permite estar hoy muy bien posicionados. Ahora, ¿qué debemos nosotros desde el gobierno generar? Que la minería no deje en la provincia de Salta tierra arrasada, ¿no? ¿Esto qué significa? Que la bonanza del litio, en este caso, que durará 20, 30, 40 años, ya se habla en el mundo de su sustitución por celdas de hidrógeno, etcétera, genere condiciones en esa región y en toda la provincia que trasciendan al litio. Claro. Entonces, de repente el litio genere infraestructura, conectividad, genere capacitación en nuestra gente, genere desarrollo de tal forma que, transmutado que fuere el recurso litio en otro valor natural como el hidrógeno, nos haya dejado condiciones para que los salteños se desarrollen y vivan mejor y que no nos vuelva a pasar aquello que ocurrió quizás hace 20, 30 años en Mina La Casualidad, donde después de un enorme furor en el proyecto terminó siendo un pueblo fantasma. Martín, una pregunta. Ese es el desafío del gobierno. Una pregunta que generalmente uno hace es: ¿cuántos puestos de trabajo, o directos o indirectos, pero va a generar este desarrollo, por lo menos en lo inmediato, pensando que el carbonato de litio o el cloruro de litio o el hidróxido? O el hidróxido de litio son productos que ya tienen una industrialización y tengo entendido que en el parque de Güemes se va a instalar algo de eso. Sí, la ecuación es desde el litio en salitre, en salmuera, en los salares, desarrollarlo en el parque industrial. Para eso tenemos con el ferrocarril Belgrano Cargas, con Ferrocarriles Argentinos, un acuerdo para que el C14 se reactive con incorporación de material rodante, etcétera. Pero hoy nosotros tenemos en la cordillera, entre directos e indirectos, una generación de más de 10.000 puestos de trabajo que ya forman parte del desarrollo de proveedores mineros, con tres proyectos en construcción. El año que viene han de incorporarse 7 más y guarda que despierte y que pida pista y arranque el gigante Taca-Taca, que no es litio, es cobre. La gran promesa. Y que solo ese proyecto representa más de 4.000 millones de dólares de inversión
con una generación de puestos de trabajo alrededor de 10.000 en forma directa. En directamente así. La verdad que, bueno, creo que es la buena noticia que por lo menos estamos recibiendo en estos días de un potencial que nosotros, sustentablemente se puede llevar adelante. Nosotros creemos, Andrés, firmemente que la minería con su vedette hoy litio tienen que cambiar la calidad de vida de todos nuestros hermanos de la Puna y derramar en el desarrollo de proveedores a un montón de pymes salteñas conforme la normativa provincial. Pero lo bueno de Salta es que al ser un continente en miniatura, no es solo la minería su única cadena de valor a la que debemos ocuparnos. Tenemos la cadena agropecuaria, hablabas recién de lo que fue la exposición rural del fin de semana, la cadena cárnica, tenemos la horticultura, tenemos la vitivinicultura, tenemos las especialidades, le hace el pimentón, le hace la citricultura. Que multiplica las posibilidades. Lo bueno de desarrollo. Salta es que al ser un continente en miniatura tiene un enorme potencial en distintas cadenas de valor, cuyo desafío desde la política es potenciarlas y generar empleo y calidad de vida para los salteños. Martín, muchísimas gracias. Por favor, gracias. Como siempre, un área realmente muy importante. Esperemos que siga desarrollándose. Bueno, como decimos, gracias Carolina, ¿no? Otro martes de alta política. Siempre decimos, adiós rogando y con el mazo dando, sobre todo en este momento crucial que vive la Argentina, pidiendo a Dios que nos dé también esa capacidad de generar paz social, trabajo, producción, crecimiento, educación, bueno, una comunidad organizada que tenga esa posibilidad de mirar para adelante y que logremos esa Argentina que tanto queremos. Que tenga una buena semana, nos vemos si Dios quiere el martes próximo aquí a las 20 en Alta Política.